Buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo día. Nos acabamos de despertar y os voy a poner un poco en contexto. Hemos vuelto al volumen, hemos vuelto a meter la caña a esos carbs, a esas proteínas, a esas calorías. Estamos otra vez en superávit calórico y eso quiere decir que volvemos a subir de peso. Si os acordáis del volumen pasado, que acabé con 86 kilos de masa corporal, increíble, o sea, me sentía un gorila. A ver qué hacemos este año, pero vamos, lo que sí que tengo claro es que haré un mini cut en cuanto a mitad de volumen para no taparme mucho y ponerme muy gordo. Y hoy me gustaría hablar sobre un tema que me parece súper interesante y que muchos de vosotros tenéis la duda, y es cómo puedes elegir bachiller, qué asignaturas quieres coger. ¿Qué es lo que yo recomiendo a la hora de elegir bajo mi experiencia y bajo lo que yo veo que puede venir mejor? Quedaos hasta el final del vídeo y os va a quedar todo clarísimo. Pero vamos, el día de hoy va a ser brutal y vais a venir conmigo. Vamos a desayunar y os sigo contando. Chicos, pues estamos aquí ya un día más despiertos pronto. Cada vez que me despierto pronto me doy cuenta de que en verano, cuanto más madrugas, más agradeces el día. Es increíble cómo son las mañanas de verano, temprano, cuando no hace mucho calor, que corre la brisa, corre el viento, hay bastante sombra y se está genial, de verdad. ¿Cómo podéis saber cómo elegir el bachillerato, no? Yo cuando elegí el bachillerato, la verdad es que no tenía muy claro qué quería ser. Tenía muy claro que me gustaba mucho el mundo de las ciencias, siempre me ha gustado el mundo de la ingeniería, lo veía gente como que admiraba mucho, ¿no? Ser capaz de poder tener tanta agilidad mental, tanta conexión, de decir, guau, vale, esto se resuelve así, esto se hace así, esto se hace así. Lo veía súper admirable, ¿vale? Pero claro, está la otra fase de la decisión, que es ser realista con uno mismo. Yo evidentemente no me veía realista metiéndome en ingeniería, me veía más realista metiéndome algo en lo que importará hablar, en lo que importará ser un poco más creativo, un poco más trabajador, que es lo que a mí se me da mejor, ¿no? Entonces, haciendo ese balance, me di cuenta de que las ciencias como tal, las ciencias puras, no iba a ser mi elección. Chicos, como estáis viendo, las estoy haciendo casi sin peso, ¿vale? Estoy haciendo poniéndome 5 a cada lado, que son 30 kilos, que es una mierda, ya lo sabéis. Pero bueno, para empezar, para probarme, me veo bien y mola. Esto cada vez son pequeños pasos, chicos. Tampoco os forcéis mucho cuando estéis en una recuperación de rodilla y no os metáis muchísimo peso y muchas cosas así, aunque sintáis que podáis. Porque luego vienen los dolores que no sabéis de dónde vienen y os rayéis la cabeza y pensáis, joder, a tomar por culo todo lo que he progresado y todo eso. Así que nada, no os rayéis, ir poco a poco, que es lo mejor. Vamos a seguir dándole caña. Chicos, increíble cómo cansa esto. Estaba hablando, venga, yo. ¿Qué consejo le das a la gente para a la hora de elegir un bachillerato? Yo creo que la clave son las matemáticas. ¿Sí, no? Porque sí, yo creo que es lo que diferencia más un bachillerato de otro. Porque si te vas para ciencias y las mates no te llaman del todo o no las comprendes, se te va a hacer una locura. Por mucho que te guste la medicina, por mucho que te guste ser ingeniero, lo que sea, se te va a hacer una locura. Y de igual manera, igual que las matemáticas, también el tema de empollar. Porque yo, por ejemplo, a mí empollar no me gusta y se me da muy mal. Yo pegarme una tarde entera aprendiéndome un texto me cuesta la vida. O sea, lo tenéis, chavales. Consejo de Isma. Lo veremos en el top de Forbes, ¿no? A saber. En Silicon Valley. Anda, te dejo seguir por aquí, tío. Me voy a entrenar. Venga, tira, bro. ¿Qué tal, Sergio? ¿Estás grabando? Tienes que estar hablando de suscriptores, tío. Ostras, qué bueno, seguidores de Sergio Beguería. Coge la cámara. Los mejores seguidores que uno puede tener, a excepción de los míos. ¿Cómo pisa la cámara? La gente, tienes que volver a presentarte porque te conoce, pero la gente fiel. Ya, claro, solo me conocéis desde el principio. Hubo un tiempo en el que yo tenía más suscriptores que Sergio. Eso es. Pero ¿qué ha pasado? Se ha reinvertido la situación. Cierto. Todos los consejos, toda la caña, los trucos, el... Sergio, no hagas algo tan cutre, haz lo mejor. Y la verdad es que me ha hecho caso y se le ha lucido. Exacto. Quedamos que ir al centro y vamos a quedar con una persona muy interesante que la vais a ver ahora y la vais a conocer. Quiero que les digas a la gente, porque está hablando sobre bachillerato, sobre cómo elegir un bachiller y qué tienen en cuenta para elegir un bachillerato, para que la gente que está a punto de entrar al bachillerato haga una buena elección. ¿Tú qué les recomendarías? Pues dos cosas. La primera es que si no sabes lo que quieres hacer, que no te cierres ninguna puerta. Vale, me gusta. Que viene a ser elegir las matemáticas más difíciles
y a lo mejor pues o dibujo técnico o biología, no cerrarse puertas. ¿Mm? Y si sabes lo que quieres o tienes clarísimo lo que no te gusta, vale, quitarte lo que no te gusta y que no te cierre puertas. Exacto, porque también hablábamos sobre el posible arrepentimiento que puede tener una persona luego ante una elección. Y yo estaba pensando, tú tienes tantos cambios de carrera, por ejemplo. Yo soy un claro ejemplo. Yo no sabía que quería estudiar en el bachillerato. Eso es. E hice el científico tecnológico, matemáticas difíciles y dibujo técnico, con economía. Y la verdad es que el bachillerato muy bien, es un poco más duro, pero siempre es duro. Y luego empecé en ingeniería industrial y me cambié a administración de empresas. Así que chicos, lo que os digo, no tener miedo a arrepentirse de exacto, poder decir, uno se puede cambiar de carrera, no hay ningún problema. Y luego de cambiarse de carrera no es ni un fracaso, no es nada. No has desaprovechado un año porque conoces gente, te mueves en otros ambientes. Exacto. Y todo eso son cosas que te llevas siempre. Yo los amigos que hice en ingeniería, pues ahí están. Eso es, pues ahí lo tenéis. Para Antonio. Ojo, haz el cambio. Por cierto, Moai Sports. Sí, eso es, Moai Sports. Bueno, hablaremos en un vídeo. Hablaremos un video más de eso, pero los dejamos ahí. Aquí tienes en Instagram, por si quieres cotillar. Bueno, chicos, hemos venido ya al sitio a trabajar y estoy aquí con un chaval que quiero que conozcáis en el canal, que es un Notorious Student también. Eso es. Que se llama Víctor, en Instagram lo tenéis como Victron. Y bueno, quiero, tío, que os expliques a la gente un poco qué es lo que haces, ¿vale? Básicamente hago vídeos de festivales, DJs y artistas. Y nada, hoy mismo acabo de venir del Medusa. Del Medusa, es verdad. Como veis, ahí hace vídeos el tío. Poco a poco se ha metido en el campo de festivales. Ya la ha pasado con algún DJ, se va al Arenal, al Medusa. Y hace cosas muy guays. Un claro ejemplo de lo que hace él es el hecho de que si tú quieres meterte en algún mundo, es poco a poco ir probando. Vas probando, tú empezaste con un festival de tu pueblo, creo que era, ¿no? Estaba en el pueblo al lado. Del pueblo al lado. Incluso antes de eso, con DJs locales de mi propio pueblo. Eso es. Y poco a poco, pues si haces algo, lo envías a alguien más grande y si lo haces bien, seguramente pues te va a decir de trabajar con él o colaborar con él o te va a hacer algún contacto. Poco a poco vas subiendo, ¿no? Veis, es que al final es poco a poco ir subiendo, ir pidiendo más. Y tío, hablando del video que estamos hablando hoy, de qué bachillerato elegir, ¿tú qué le recomendarías a la gente que está indecisa ahora mismo antes de entrar a bachillerato, qué elegir? Un consejo que darías en base a tu experiencia a la gente. Pues que como el camino que quieran escoger o el trabajo que vayan a dedicarse, ¿vale?, que sea algo que harían gratis. Vale. Van, como si te dicen, ya tienes todo el dinero del mundo, ya no tienes que trabajar por dinero nunca más, ¿qué harías con ese tiempo? En mi caso es, por ejemplo, hacer vídeos, porque yo en segundo también estaba haciendo el científico tecnológico. Sí. En teoría iba a hacer ingeniería informática, pero dije, es que no, o sea, ya. No me veo el resto de mi vida haciendo algo que no sea hacer vídeos. Chicos, aquí voy a despedir el vídeo con estas vistas. Y si no os ha quedado claro lo que quiero transmitir a lo largo del vídeo, es básicamente eso, ¿no? Que si tenéis algo que os gusta claramente, no rechacéis esa oportunidad por el hecho de que sea menos seguro o más seguro a la hora de tener un trabajo, ¿vale? Por ejemplo, si a ti te gustará en un futuro, yo qué sé, dedicarte a algo de las artes, que no te dé miedo meterte a un bachillerato de las artes porque te vaya a cerrar puertas. Evidentemente, si tienes la duda, que te vayas a uno que te dé mucha más oportunidad y mucho más campo de elección, porque al final tú, si estudias ciencias puras, puedes seguir siendo un artista, pero si estudias la bachillerato de artes, nunca vas a poder ser un ingeniero, no sé si me entendéis. Así que en cuanto a la elección, eso, lo tendría eso, no os rayéis por la elección de bachillerato. Si habéis elegido letras o ciencias, no os preocupéis, podéis cambiar dentro de un año, incluso también podéis dedicaros a eso y a dedicaros a algo de totalmente una posición contraria. Por ejemplo, si yo por ejemplo que he estudiado humanidades o he estudiado ciencias sociales, quiero dedicarme a algo de ciencias, evidentemente a nivel de carrera universitaria no voy a poder. Pero sí que voy a poder perfectamente poder hacer investigaciones por mi cuenta y poder incluso formar una vida laboral en base a eso. Entonces, eso es lo que quiero transmitiros con este vídeo, ¿no? Que al final no os arrepintáis de las elecciones que habéis tenido. O, por ejemplo, si habéis hecho primero bachillerato de una rama y no os gusta, al año siguiente cambiaros, que es lo que hice yo. Yo cuarto de la ESO lo hice con ciencias y no me gustó y decidí en primer bachillerato pasarme a ciencias sociales porque lo tenía muy claro. Pero vamos, si hubiera tenido claro que me hubiera querido pasarme a bachillerato de artes, lo hubiera hecho igualmente. Espero que os haya gustado este vídeo, ha sido un vídeo diferente, que yo creo que es algo que muchos me habéis pedido. Y nada, chicos, como siempre, darle a like y suscribiros al canal. Estamos cerca de los 50.000, así llegamos ya a los 50.000, que es una cifra ya muy bonita. Y nada, chicos, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Os vigilo y haced el cambio. Adiós, chicos.